Hoy el comentario mío compete a mi profesión, a mi profesión como médico, como gente que tiene que llevar salud a la población, y me formé para eso. Por lo tanto, he visto que en los últimos tiempos en este país se ha gastado una inmensidad de millones de pesos dominicanos en información, en dando, en anuncios, en procesos informativos, ¿verdad? De los grandes, sobre todo informar sobre la bondad y las grandezas que tienen los gobiernos, los últimos tres o cuatro gobiernos del país, y ahora en los últimos años son muchos los que pertenecen al sistema informativo que sale de la Delgado con México. Y veo que como titular o una información que da mi compañero al inicio, y tiene hasta una opinión de un destacado médico de San Francisco de Macorís, dominicano, claro, que es el doctor Blanco Liranzo. Es penoso que se gaste tanto dinero en información, tanto dinero en publicidad banal y barata. Barata en el sentido de que no tiene sentido, no tiene ninguna productividad, no tiene ninguna beneficio para la sociedad dominicana, pero sí la buena información en materia de salud. Es doloroso cómo se invierte en información en salud en este país. ¿Tú crees, o ustedes creen, que se sabe? Al principio de año, la Organización Mundial de la Salud, cuando se refirió al tema de dengue, nos dijo que este era un año epidémico. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un año que van a aumentar los casos de dengue, por genética, por transformación, por inmunología, por lo que usted quiera. Hay un cambio y hay unas condiciones climáticas que favorecen a que esto suceda. En vez de hacer campañas agresivas no de publicidad, que es lo que se gasta el dinero en este país, de información, de educación. Oye, estar claro en un tema no crea pánico, señor ministro de Salud. Si usted está bien informado, oiga, bien informado, no especula, ni se asusta, pero previene. Toma las medidas que se deben de tomar. Entonces, con estas medidas que ustedes toman y no darle la información adecuada, mire a ver cuántas emisoras tenemos en la región del Nordeste, para poner un ejemplo. ¿Cuántos canales de televisión tenemos los medios? Y en algunos canales, como nuestro programa del año pasado, lo hemos puesto a la disposición para que traigan material informativo para la ciudadanía. ¿Han hecho eso? ¿Han hecho eso? La ciudadanía sabe que se han incrementado casi 300% los casos de dengue a este mes, hace un año, hace 2 años. ¿La ciudadanía lo sabe? No, no lo sabe. Porque, por eso, falta de información. Falta de información nos llena de especulaciones. Y no es un secreto para nadie, señor ministro. Vaya Robert Ree. Y se están recibiendo unos 30, 31 casos de sospechosos de dengue diario. Vaya a la Plaza de la Salud, que ahora mismo tiene 51 casos sospechosos de dengue. Entonces, ¿usted quiere que eso no se sepa? ¿Usted quiere que la gente no tenga esa información? Entonces, si usted quiere que la gente tenga una información de buena mano, del ministerio, que sea entonces la voz de autoridad, que yo estoy de acuerdo con eso. Que ustedes son las voces autorizadas y las responsables de informarnos a nosotros. Acuérdense,
que la, en la otra, en la más conocida epidemia o campaña que hubo, la cantidad de muertos que hubo y lo que no se registraron para no alarmar la, la ciudadanía. Sergio, oye, eso no, hombre, señores. Vamos, vamos a ver las declaraciones y la opinión que nos emitió el doctor José Polanco Lidanzo, que como decíamos es un gremialista, carta cabal, expresidente del Colegio Médico Dominicano aquí en San Francisco de Macorís, y como médico, así como muy bien la opinión de Sergio, también como médico y como comunicador, pues ha emitido su opinión. Vamos a ir lo que nos dijo el doctor Polanco Lidanzo en el día de ayer con respecto a este tema. Adelante, Mr. Eduardo.